Hola, son. Sí. ¿Estamos dos? El sí. Hola, sí, sí. ¿Se cambió? Hola, los dos. So. Así es, señoras y señores, los invitamos a bailar, somos los Fénix y Golapa Guerrero, eso sí. Si tú no estás contigo, por siempre yo no estaré. Mi casa será un testigo, que por ti yo lloraré. Pero si tú estás conmigo, muy contento viviré. Seré siempre tu marido y a ti perteneceré. Ver que lo traicionaron y no le podía ayudar.
calle y guardarla no tendrá. Su hermano lo recuerda en la iglesia de Petatlán. El Señor crucificado y guardarla no tendrá. Su hermano lo recuerda en la iglesia de Petatlán. A Cristo lo soportaron y lo matarán. Esta santa comida en Igualapa y Petatlán. A Cristo no lo mataron y ni lo matarán. Él se encuentra con vida en Igualapa y Petatlán. Él se encuentra con vida en Igualapa y Petatlán. Gente movida que viene de lugares circunvecinos. Al baile, claro que sí. Vamos a ponerles. De los fe enseñamos y hemos ayudado a nosotros. Suena, vamos a bailar. Allá para mi gran amigo Marcelino Velasco,
Para Bernadette Holguín también el saludo especial. Para Javier y amigos, con mucho gusto el saludote, que se la esté pasando bien por ahí. Ok, para toda la familia, allá para Javier Calleja Holguín, que se la pase súper chévere y que diga salud hoy en esa noche porque estamos de fiesta. Felicidades, amigos, y así salud, 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 hasta el fondo. Eso, saludcita. Eso es bueno. Hay que tomar, compadre. Hay que beber, porque dicen que el mundo se va a perder. También hay que tomar. El mundo se va a acabar. Es lo que dicen. Compadrito, pero vemos que por ahí están disfrutando de la cervecita fría. Pura victoria, compadre. Y el que toma victoria se va derechito a la gloria. Así que toma mucho, ¿eh? Aparte un lugarcito ya en la gloria. Apártelo, sí. Señores, señores, y para que le diga el saludo a la botella, vamos a ponerle un corridazo, se llama El Corrido del Doctor Gallegos. ¡Vamos a bailar! Ahora sí no sé qué quiero.
Chilenas también, vamos a mandarle de todo hoy esa noche, allá para Dylan Reyes, aquí, hasta más, ¿cómo es sobre Max Madrid, Max Madrid, eso, bueno,
Massachusetts. Hola, pues allá para, vamos a enviarle un saludo cordial allá para este, para la enfermera Norma Yeli Calleja. Saluditos y mil felicidades. Dice así, mini mañanitas. Vaya saludos especial para la gente de Massachusetts. Que la estén pasando bien, felicidades, enhorabuena. Ahí está el saludo. Felicidades, Jenny. Felicidades. Vaya. Ahí llegamos a los tamales. Órale pues, señoras y señores, nos vamos con la rechera. Ahorita bien, ahorita bien. Cuéntale, compadre, suena. Que digo, sí. La cosa es que va a ser un especial para la familia Reyes, ¿sale? Y para la familia que se encuentra allá en Estados Unidos. Un bonito saludo a Control Remoto desde aquí. Felicidades. Ajá. Y esto se llama Julia. Pero Julia Bosque. Para toda la gente que está bailando y gozando. Para la gente que no se raja. Y para la gente que se raja también. Oh!
serio, compadre. En serio, compadre. A ver, damas y caballeros, con las manos arriba. Y se llama el son de los viejitos. Dice así. Pero como no se han cansado, ¿verdad? Pues ahí les va algo para el zapateo. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! We'll be right back.
punta, se puede estar, anda peleando terrenos, puchita, y se ganamos, luego también se veremos, puchita, y se ganamos, luego también se veremos. Thank you.
padre, y arriba yo, arriba yo, una, mi papá y las chicas que bailan. Claro. Dice, así, la chona. Y ahora, vamos a hacer borracha.
Rosilla, saludita la buena por ahí. Que es Pique Loco. De la buena nada más, esa lucita claro. La buena hoy que estamos en noche de feria, Polito, en la feria anual del pueblo. Sí, señor. Vamos a avanzar adelante. Pues. Vamos, maestro. Salud, salud, un saludo especial. Para la familia que se encuentra aquí enfrente, Holguín, enhorabuena, ¿sale? Familia Mendoza, se lo está pasando súper chévere. Ok, amigo, por aquí algo que no le escucho bien, pero mandamos el saludo así para todos ustedes. Con mucho cariño, con mucho cariño, mucho gusto, ¿sale? Para los que dicen salucita en esa noche. Pero de la buena, ¿eh? De la buena. Claro. Los que toman pique, compadrito, los que toman victoria, dicen... Dicen que el que toma victoria se va derechitito. A la gloria, compadre. A la gloria, la gloria, por supuesto. Así es, compadre. Y cuidado, porque bueno, por ahí también vemos refrescos. Hay refrescos como... Hay Pepsi, compadre, por ahí. Y recuerde que la chica que toma Pepsi... Dicen que amanece bien sexy. Ah, chingado. Eso sí es bueno. A esa sí le va bien, ¿eh? A esa sí es bueno. A esa sí le va bien. Pero no tome Tecate, porque dicen que toma Tecate se va derechito al petate. Eso. Tengo cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Dicen que la que toma Coca se vuelve loca. Eso es peor, compadre, eso es peor. Dicen que el que toma Yoli de limón se vuelve... No, compadre, dicen que el que toma Yoli de limón se vuelve... Cabrón. Eso sí, compadre. No piensen mal, no piensen mal, ya, compadre. Porque yo sospecho con el pecho, compadre. Y luego, compadre. Y calculo con... Mire, compadre, ya voy a decir una grosería. Calculo con el pie derecho, compadre. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? Sale. Órale, pues, vamos a ponerles algo de los Fénix, compadrito. Y se llama Mar y Cielo. Dice así, vamos a bailar. Distancia parece.
noche. ¡Eso! Sale pues, vamos a seguir adelante, señoras y señores. Estamos en fiesta, estamos en este bonito festejo, gran baile para todos ustedes. Se la estén pasando súper chévere, se la estén pasando de maravilla. Enhorabuena, que se la pasen de ambiente. Se la estén pasando súper chévere. Hay que decir salud por ahí, saludcita de la buena, para ponernos contentos, para ponernos de ambiente. Salud, compadre, salud. ¿Quieren mi tristeza? Ah, mi tristeza, compadre. Oh, yeah. Mi tristeza. Sale pues mi tristeza, ok. ¿Para quién? Para la raza de Coapinole, ¿ves? Ah, para la raza de Coapinole. Ah, sí. Sale, compadre. Con mucho gusto vamos a poner esta canción que estamos solicitando, compadre. Se llama Mi Tristeza, de los Fénix, por supuesto, grabada hace algunos ayeres. Así es. No vamos a decir cuánto, algunos ayeres nada más. Algunos de ustedes no nacían todavía, ni sus papás no nacían. Pero nosotros ya andábamos en esto, ¿sale? Y se llama Mi Tristeza, dice de esta manera. ¡Suena! We'll be right back.
Avanzamos, seguimos adelante. Puramente allá para todos los bailadores de esta noche, para todos los bailadores, para allá para los que organizaron ese bonito evento, queremos mandar un saludo especial para ellos, organizadores de este baile, el saludo especial. Sale allá para los cantineros, que también se merecen un saludo muy cordialísimo esa noche. Parece que trabajan duro y macizo para todos ustedes, atendiendo a toda esta gente hermosa. Ok, estamos en fiesta. Vamos a avanzar, seguimos adelante. Hay que decir salud por allá, compadre. Diga salud en compañía del amigo, en compañía del vecino, del tío, por ahí, en compañía de todos los presentes. Vamos a avanzar. Seguimos. Eso es, continuamos adelante, damas y caballeros. Vamos a continuar, gente bonita de Tuxtepec y gente que viene de lugares circunvecinos. Muy bienvenidos. Bienvenidos, de veras. Estamos bien contentos de que nos hayan invitado a esta, en esta ocasión, aquí a este bonito evento. Sí, compadrito, estamos bien contentos con ustedes, por supuesto. Vamos a avanzar, pues adelante, compadrito, que están preparando por ahí los amigos de Oscar Martínez, que se prepare por ahí porque ya viene su tanto. ¡Sale! Órale, pues, vamos a ponerles un corridazo, señoras y señores, algo que está incluido. Está incluido en nuestro ajá, sí. A petición por acá, petición. Vamos a mandar ese tema. Algo que nos solicitan por aquí, algo de Fénix, con mucho gusto para todos ustedes, así que no. Así es, que se la esté pasando bien. Para todas las chicas guapas, compadre, que se la pasen de maravilla, claro que sí. Ajá. Sale pues algo bonito, algo chévere por aquí al estilo de los Fénix en esa noche, por supuesto. Es eso, de esa manera. Vamos a bailar, se llama Aeropuerto de Chicago. Dice esa manera. Vamos a la pista. Aeropuerto de Chicago, nunca te voy a olvidar, porque en el avión murieron inocentes de verdad. Toda la historia completa hoy se las vengo a cantar. Año del 79, muy presente. Era un avión de C-10, era un potente motor. Todos estaban felices cuando ya iba a partir. No sabían que antes de día todos se iban a morir. La vida da muchas vueltas, hay que saberla vivir. Como ellos murieron, yo no quisiera morir. Murieron carbonizados, y aquí el auxilio perdí. Oh.
Thank you.
no le da mi ceja. ¡Huepa, huepa! ¡Órale, Claudio! ¡Se busca! Allá para todas mías.
Thank you.
¡Sale! ¡Se cansaron! ¡Arriba los borrachos! Pero no invitan nada. ¡Órale! ¡Saludita de la buena, hombre! Ya sabes, mi gente hermosa, que lo llevamos del corazón, Tuxtepec y todos los lugares circunvecinos, Potrerillo, El Rincón, Pueblo Hidalgo, Potrerillo, Guapinole también, claro que sí, San José Vicehermosa, Aserradero. Aguántame tantito, ahorita vamos a complacer todos esos temas. Vamos complaciendo poco a poco por ahí los temas también que tenemos pendientes. Hace ratito me pidieron también el tema de mi Matamoros. Y vamos a ir complaciendo poquito a poquito por ahí. No se me va a pasar eso también, El ritmo de violín es de los temas que siempre tocamos en los eventos. Y le agradecemos, agradecidos también con la familia Holguín, con el amigo Javier, también Javier Holguín por ahí, claro que sí. Vamos a mandar los saludos por acá para Macario, para Antunes, para Villalba, para el sitio élite de Ilhatenco, también claro que sí, pues, que hace poco tiempo por ahí nos hizo la invitación también para su evento y que ahí estuvimos tocándole todo corazón, pues, siempre donde vamos, audio y escenario garantizado, Así es que, ya saben, cuando quieran un evento, así más o menos va a estar. Ahí seguimos adelante y gracias también por nuestro ingeniero de audio también, claro que sí, que por ahí nos está haciendo sonar lo mejor posible y que todo esto salga de manera excelente para todo el staff técnico del amigo Pachanguero. Sonorizaciones, pues. ¡Vamos a bailar! Se llama Mi Matamoros, lo solicitó por aquí mi amigo, claro que sí, que también nos acompañó la otra vez el 10 de mayo que subimos ahí en la Plaza Central, pues claro que sí, en la cancha de ese bonito pueblo, pues claro que sí. ¡Chao y Matamoros! ¡Vámonos a bailar de esa manera! ¡Y ya llegamos! ¡Otra vez! ¡Como Tarantines! ¡Huépale! ¡Huépale! A orillas del río Bravo hay una linda región. Orillas del río Bravo hay una linda región.
Let's go.
Avanzando con más música, con más ambiente. Allá mandamos unos pequeños saludazos allá para Carlos por ahí, compadrito, de San José. Dale, saluditos, saluditos cordiales. ¿Ya se cansaron o no se han cansado? Y el grito de las mujeres chingonas y el chiflido de los hombres fieles y trabajadores como nosotros, compadre. Eso, ya ve. Ahí está, compadre, sale. Pero pues seguimos avanzando con más música, con más ambiente para todos ustedes. Así es que hay que bailar y hay que gozar por ahí, compadrito. ¿Me hablas a mí, compadre? Ah, sí, órale. Gracias, gracias por decir mis características y distinguirme, claro que sí. Vamos a mandar los saludos. Ahí está mi amigo Layo. Ahí está mi amigo Layo, dice. El mero, mero de Potrerillo, el Rincón, órale, pues. Para toda la gente hermosa que nos acompaña, para Pueblo Hidalgo también. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir viéndole por ahí estos temas bonitos. Este es otro de los temas que grabamos también en el disco número 3, y que también funcionara, le hiciéramos un video por ahí, claro que sí, ahí en Metepec. Vamos a bailar de esa manera. Thank you.
Thank you.
Pero compadre, seguimos gozando los temas sabrosos, temas bonitos. Ya en breve viene también el tema de Yolín, en breve por ahí. Seguimos hablando los temas, esto también sacado del disco número 1. Para toda mi gente hermosa, Tuxtepec, Aserradero, Pueblo Hidalgo, Potrerillo. Y seguimos bailando y se llama La Chilena Extraña. Thank you.
pues se cansaron. No se han cansado. Vamos a ver quiénes se cansan primero, ¿eh? Porque nosotros nos vamos a ir hasta las 8 de la mañana. Aquí nos va a amanecer. ¿Tienen algo que hacer al rato? ¿Tienen que trabajar? Ah, entonces nos quedamos, ahora vez. Ya está, ahora vez. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Temas bonitos, temas sabrositos. Por ahí, después de estos temas, por ahí le damos paso nuevamente a nuestros amigos, colegas alternantes, los Fénix, hermanos de la música. Claro que sí, para allá, que hagan su tercera intervención y que los complazcan como también ellos lo saben hacer, ahora vez. Bueno, pues compañeros, seguimos avanzando con más música, con más ambiente para todos ustedes. Recuerden que somos amigos de hoy siempre, Oscar Martínez, el arrecho de la Mixteca, Sometepec Guerrero para todos ustedes. Así es que hay que bailar y hay que gozar. Recuerden que tenemos mucha música por delante por ahí, compadre. ¿Y a dónde está el grito de las mujeres chingonas? ¡Eso! ¡Y el chiflido de los hombres fieles y trabajadores! ¡Eso, compadrito, sale! Seguimos con más música por ahí, compadrito, sale. Ya viene. Sale. Vamos a tocarle ese tema. Claro que sí. Por ahí viene este Ribe Bulín. En este bonito popurrí lo vamos a incluir, pues, para que lo bailen sabroso. A ver, dígame. Un saludo para los hermanos de la música, la banda Santa Cecilia, de aquí de Tuxtepec, pues, órale, pues. Para todos los que se dedican a este bendito arte de la música, vamos a ir adelante, pues. Estamos un poquito cansaditos, no terminamos de trabajar para el 10 y 11, por ahí vamos a estar para allá arriba por Panatoyac. Así es que por ahí vamos a seguir, pues, avanzando. No le traemos esa. Ya se molestan ahora que toquemos otros temas, ¿eh? La playa es así. Órale, pues. Vamos a hacerles un popurrí. Nuevamente por esos temas que están solicitando la playa, están solicitando el ritmo de violín. Y también el tema de quiero contarte, amigo, claro que sí, órale, pues. Para mi amigo Layo y todos los que lo acompañan. Un saludito, pues. Vamos a verle, se llama Quiero Contarte, Amigo, y dice de esta manera. Thank you.
Y regresamos.